Estamos adentro ya de la columna de Ciencia y Técnica, como siempre lo hacemos cada día, para poder charlar de cuestiones que tienen que ver con la ciencia, ¿no? En este caso, un tema central y tiene que ver, y más en este contexto donde estamos aumentando la cantidad de casos de contagio y de muerte, es el tema de los test, algo que se ha instalado y que, por supuesto, más allá de la discusión científica, que es la que vamos a intentar encarrilarla en esta columna y con la especialista que tenemos en línea para conversar con ella, es también entender de que también hay una disputa. En Argentina, ¿se hacen los test necesarios? ¿Hay que hacer más test? Bueno, todo esto se lo vamos a preguntar a la que además inventó o es parte del equipo que llevó adelante y desarrolló el test NeoKit para COVID-19, algo que ha bajado los costos. Eso nos lo va a explicar y además hace posible que se pueda saber más rápido. Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar a Carolina, que nos va a decir si sí o no en cada una de las respuestas. Carolina Carrillo, doctora en ciencias químicas, investigadora del CONICET y desarrolladora de este test NeoKit. Carolina, te saluda Julián Saúd, Mariano del Popolo y Federico Obroski de Revista Martia. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, un saludo para todos. Gracias, Carolina. Bueno, la primera pregunta es esta. Recién estábamos viendo los datos de cuántos test se hacen por día. Digo, ahora nos metemos en el que vos, pero nos gustaría saber, ¿esto realmente puede hacer que se puedan hacer más test por día? ¿Este es un objetivo posible con este NeoKit o no? Sí, realmente contar con más kits y que sean posibles de realizar en lugares donde no hay real-time PCR permite justamente aumentar el número de testeos por día. Así que sí, esto permitiría hacer más test diariamente. Explícanos un poco, porque vos pensás que al que no le tocó tener a ningún familiar o en términos personales estar contagiado de COVID-19, no sabe qué es lo que pasa, y aparte queremos que nos cuentes cuál es tu desarrollo. Claro, tu desarrollo, exactamente. Es lo que se hace es un hisopado. ¿Y qué consiste este test que ustedes desarrollaron? Bueno, tenés razón, por ahí la gente no está tan familiarizada. Habitualmente, cuando se necesita hacer un diagnóstico de SARS-CoV-2, del virus que causa el COVID, se toma una muestra del paciente, en este caso la toma de muestra convencional es el hisopado, de ahí se hace un proceso de extracción de la información genética del virus, si es que estuviera, y a partir de ese material se hace lo que se llama una amplificación molecular, que es la PCR. Para poder realizar esa amplificación molecular, uno necesita un equipamiento muy costoso y alrededor de 3 horas de procesamiento de la muestra. Y cada reacción cuesta alrededor de 15 a 25 dólares de costo. El desarrollo que hicimos nosotros también es una detección por amplificación molecular, es decir, también podemos detectar la presencia del virus, porque si está podemos copiarlo millones de veces. Eso es como un grano de sal, es invisible, pero un kilo de sal lo vemos, ¿no? Entonces ese es el concepto de, yo no puedo ver un virus, pero si lo amplifico muchas veces voy a poder ver el producto de amplificación, y solo lo puedo amplificar si es que el virus estaba, si no, no lo puedo copiar, ¿no? Entonces nuestro test funciona también por amplificación molecular, pero de un modo muchísimo más simple. Partiendo de la misma muestra que se parte para la PCR, nosotros tenemos la reacción en una hora, en un equipo muy, muy simple, es un calentador que mantiene la temperatura constante a 64 grados, cualquier tipo de calentador, y la lectura no necesita una computadora, sino que es a simple vista por el color de la reacción. Si la reacción se ve color violeta, la reacción es negativa, quiere decir que no había un virus ahí, no lo pudimos amplificar. En cambio, la reacción pasa a color azul, la reacción es positiva, quiere decir que puede amplificar miles de millones de veces al virus porque estaba presente. Entonces, la reacción lleva una hora, un equipo muy sencillo, la lectura es también muy simple y el costo de la reacción es alrededor de 8 dólares en lugar de 15 a 25. Esto es muy importante, ¿no?, con respecto al costo, porque si se plantea hacer test masivos,
para detección, incluso de, claro, cuando hay uno confirmado, poder ver en su grupo de cercanía quiénes están contagiados. Es muy importante esto, ¿no? Porque así, dicho así, entre 25 y 8 dólares, pareciera que no hay mucha diferencia, pero cuando se necesitan millones de test, esto sí hay una diferencia, ¿no? Claro, exacto. Esta diferencia de precio hace una diferencia enorme en la capacidad del Estado de poder hacer las versiones, claro. Y lo mismo, la posibilidad de realizarlo con un equipamiento simple que, nada, que es un calentador, como me decía la otra vez un periodista, como una panchera, si parecido a una panchera, claro, versus un equipo que cuesta alrededor de $80,000. Entonces eso también permite que pueda realizarse en lugares donde de otro modo no se podía hacer el diagnóstico. A ver, ¿esto ya está desarrollado, ya se puede hacer, ya se está haciendo? ¿Cuánto tiempo falta entonces para que se haga? ¿Cómo es el procedimiento ya en campo concretamente? Bueno, sí, ya se está haciendo. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es terminar de ajustar como los escalones de la producción en gran número, ¿no? Porque nosotros hicimos un desarrollo, lo producíamos así como a muy poquitas fracciones, después adaptamos la producción para empezar a producirla como industrialmente, y ahora estamos dando otro paso más, otro salto más para producirlo en mayor número. Y mientras tanto, lo que se fue produciendo ya se fue distribuyendo en hospitales, básicamente de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, en esta primera etapa. Clarísimo. Carolina, te saluda Mariano del Popolo. ¿Cómo andás? Te consulto, porque antes ya se venían desarrollando otros kits, digamos, de detección rápida, pero capaz, para quienes no estamos tan familiarizados con el área, digamos, hay diferencias, y entiendo con esos kits que son de detección de anticuerpos, ¿no? Entonces, por lo que entendí, la importancia de este desarrollo que hicieron ustedes en la Universidad de San Martín es particularmente que no es un test de detección de anticuerpos, y en este sentido, digo, es un desarrollo, si se quiere, relativamente novedoso en tanto acá como a nivel internacional. Sí, los métodos serológicos tienen mucha utilidad, pero tienen una utilidad distinta para hacer estudios de índole epidemiológica. Para poder hacer un diagnóstico y decir esta persona tiene el virus o no tiene el virus, son los métodos moleculares, como el de la PCR, como el del grupo de la UNSAM y la UNCI, que es parecido al nuestro y el nuestro. Nosotros somos un grupo de investigadores del CONICET, pero no somos el grupo de la UNCI. Tanto su desarrollo como el nuestro son parecidos, son la amplificación molecular y permiten el diagnóstico, es decir, esta persona ahora tiene el virus. Y por eso tiene un valor para la decisión sobre el paciente y sobre su entorno. Claro. Ahora, Carolina, este desarrollo que está hecho junto con la universidad, ¿y también hay alguna inversión privada o es solamente el Estado y la universidad? Sí, no, nosotros no somos de la universidad, ese es otro desarrollo. Es un desarrollo parecido al nuestro, también es una amplificación molecular como la nuestra, pero la UNCI y UNSAM hicieron un desarrollo ellos y nosotros somos otro desarrollo. Los dos kits son bienvenidos, funcionan parecido y son necesarios. En el caso nuestro, nosotros somos un grupo de investigadores del CONICET y de Fundación Cajará, que desde el 2011 estamos trabajando en una plataforma de desarrollo de kits moleculares dentro del marco de un consorcio público-privado que se celebró entre CONICET y la empresa Pablo Cajará. Ahora, te pregunto, Carolina, ¿esto quién lo puede producir? ¿Se puede producir acá en la Argentina? Sí, me imagino igual en este contexto no puedes mandar a producir nada a ningún otro lado, pero ¿están las condiciones para que los test se armen acá? Sí, sí, de hecho ya los estamos produciendo, ya producimos así como en una escala mediana, para nosotros grande, acostumbrados a trabajar a nivel molecular, pero ahora estamos haciendo una adaptación para hacer una producción a mayor escala. Ya se están repartiendo los kits y sí, ya los estamos produciendo. Bien, buenísimo, buenísimo. Me parece que también
Es importante esto para destacar en términos de soberanía, ¿no? Científica, tecnológica, lo que significa que podamos empezar a producir nuestros propios desarrollos para enfrentar una enfermedad y particularmente en un momento, si se quiere, crítico, ¿no? De la pandemia, por lo menos para nuestro país. Así que por mi parte, y te hago una última pregunta, ¿cómo ves el aporte en términos de soberanía científica? ¿Cómo está la Argentina hoy posicionada en el mundo? ¿Crees que, digo, nos estamos recuperando de un embate en los últimos 4 años? ¿Que ves que estos desarrollos son promisorios para la ciencia en Argentina? ¿Cómo ponernos un poco en contexto mundial respecto a los desarrollos científicos en materia de coronavirus? Bueno, en el caso de Argentina y coronavirus, Argentina mostró una capacidad de producción científica y tecnológica impresionante. Nos hemos destacado como país en el mundo para los test de anticuerpos, que fue un desarrollo argentino, y los test moleculares, que ya hay estos dos kits diferentes funcionando, y creo que en breve va a haber algún kit más. Además, lo de la adaptación de los respiradores para que puedan usarse entre más personas, no sé, el avance con la posible producción de una vacuna. Hay realmente un montón de ejemplos. Los sueros, ¿cómo se llaman? De pacientes y equinos. Argentina dio un ejemplo mundial de ciencia y tecnología. Nos posiciona, por supuesto, frente al mundo y da cuenta de el valor que tiene la soberanía científica y tecnológica. Nosotros estamos consiguiendo resultados que además están adaptados a nuestras propias necesidades y no recibiendo estos desarrollos que quizás se ajustan a otros criterios o otras necesidades y que nosotros tenemos que después adaptarnos a lo que viene, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Totalmente. nuestro kit, este desarrollo permite un diagnóstico pensado en las condiciones reales de nuestro sistema de salud. No necesitas una nave espacial de miles de millones de dólares, que a lo mejor algunos países lo tienen, pero nosotros no, para hacer un diagnóstico, ¿no? Lo de la nave espacial es una metáfora. Pero No, no, está claro, claro. claro que, no, que nos posiciona en un lugar ejemplar. Y esto no es solamente un ejemplo, sino fueron muchos ejemplos de equipos de CONICET, de universidades, de pymes, que pudieron responder de una manera bueno, que es ejemplar. Y No, respecto es de importante la la ciencia. diferenciación entre tecnología de punta y tecnología conveniente, ¿no? Realmente eso es central en todo lo que tiene con la ciencia y la técnica, ¿no? Hacer lo que realmente nos conviene y no lo que se dice que es de última generación. Te puedo hacer una Claro. pregunta, Carolina, Sí. entendiendo que vos sos bioquímica y entendés cómo funciona este virus. Me imagino para poder armar el test tenés que saber cómo funciona. Hay otros desarrollos que tienen que ver con las vacunas, más allá de que por ahí, obviamente, no te estoy preguntando quién está más avanzado, pero ¿hay posibilidades de pensar realmente que hay una vacuna o algún desarrollo en términos de ciencia que pueda realmente parar el virus con una vacuna que es como nosotros los mortales, los que no estudiamos bioquímica, entendemos de que se puede parar? ¿Y hay tiempos razonables? ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto? Bueno, yo soy bióloga y doctora en ciencias químicas, justo bioquímica, pero hago bioquímica. Yo creo que la vacuna es algo posible y que se están haciendo grandes avances. No soy experta tampoco en vacunas, que es un área como súper Está bien. específica y súper compleja, pero sí, eso, hay grandes avances, son muy promisorios. Y puede que de acá a un tiempo empecemos a tener vacunas. El problema con las vacunas es que toman mucho tiempo para poder desarrollarse. No tiene que ver solamente con poner un montón de herramientas e instrumentos a disposición para poder acortar el plazo. Porque fíjate, una mujer que embarazada en 9 meses tiene un bebé. Si vos pones 9 mujeres embarazadas en un mes, no tienen un bebé, necesitas igual esos 9 meses, ¿entendés? Hay procesos que Claro. no tienen que ver con los recursos, sino con los propios procesos naturales
para poder hacer una evaluación de una vacuna. Entonces, hay plazos que no se van a poder acortar, hay otros que se pueden optimizar, pero hay algunos que no. Entonces, hay ciertos tiempos que vamos a tener que esperar. Clarísimo, me encantó lo de las 9 embarazadas en un mes, me parece central. No, bueno, pero todos estamos aprendiendo mucho, Carolina, en este momento, que son momentos de mucha preocupación para todos los argentinos, y la verdad que vos, Carolina, salgas y cuentes esta innovación, este desarrollo en términos de este test, la verdad que nos da más seguridad. Yo creo que esto que ustedes han desarrollado nos da más tranquilidad saber de que hay científicos que están pensando en cómo detectar este virus para poder tratarlo de la mejor manera y lo más rápido posible. Carolina, un abrazo enorme. Muchas gracias por ser parte de esta columna. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Era Carolina Carrillo, pasó aquí por Revista Martia, doctora de Ciencias Químicas. ¿Escuchaste? Es la desarrolladora o parte del equipo, la que lleva adelante el equipo que desarrolló este NeoKit, que permite, primero, bajar los costos, escuchaste, de $25 a 8 lo pasa. Esto es muy importante en términos de test masivo, ¿no? La oposición habla, dice, ¿por qué no hacen test masivo? Bueno, es muy costoso. Digo, uno tiene que mediar con respecto a eso, porque también la plata la se necesita para otras cuestiones. Esto hace posible que la Argentina pueda pensarse, más allá de la catástrofe, un desarrollo sanitario mucho más acorde a nuestras necesidades. Y lo otro tiene que ver con esto, ¿no? La rapidez de este dato. Bueno, esto habla a las puertas de que Argentina, pase lo que pase con este virus, está preparándose no solamente con las camas, sino con la innovación y el desarrollo científico para afrontarlo de la mejor manera posible. Vamos a una tanda y ya venimos con más. No nos queda otra.